Sí, era nuestro principal objetivo en casa, ya no dejar pasar más puntos. Estamos ascendiendo poco a poco en la tabla, nos sentimos un poco más cómodos también, creo que el funcionamiento ha mejorado, así que me parece que estamos por buen camino. Está evolucionando el estilo de juego del Huancayo, el nuevo cuerpo técnico, ¿se nota la presencia de Carlos Ramos? Sí, claro, obviamente cada técnico tiene su estilo, su forma de jugar. Él intenta en cada entrenamiento darnos herramientas para que nosotros ejecutemos en los partidos. Me parece que lo estamos haciendo bastante bien, aunque me parece que también hay cosas por mejorar. El próximo rival, el líder de la Liga 1 Movistar. Sí, un partido dificilísimo, ¿no? Ya sabemos que Binacional viene bastante bien, así que a prepararnos con la mayor seriedad para enfrentar y competir con ese equipo. Finalmente, el gol que anotas estaba trabajado, fue un pivot de Neumann, venías por atrás, tú por espalda. Sí, me piden que por lo menos algunas veces por tiempo llegue por el segundo palo, que a veces hay pelotas que caen ahí. Cayó justo ahí y tuve la suerte de meterlo, ¿no?